Le dice Jesús prácticamente, eres una perra, ¿verdad? Eres una perrilla y no me es permitido dar el pan a los perros. Y entonces cualquiera de nosotros hubiera salido, ¿verdad? Corriendo así de, no era, pero ya me hiciste sentir así, ¿no? Sin embargo, ella, con tanta templanza, con tanta sabiduría, con tanta quietud y sobre todo con tanta humildad, ¿qué le respondió? ¿Te acuerdas? Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de sus amos. Es decir, no importa, dame las migajas, pero dame de lo que tú tienes, ¿verdad? Y recibió migajas, recibió la sanidad completa, ¿verdad? Entonces, qué fe la de esta mujer. Y hoy vamos a avanzar hacia ver Mateo capítulo 16, que estamos parados frente a uno. Recuerda poner tu teléfono en vibrador y abrir tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 16, ¿sale? Y recuerda que los jueves son de estudio para que podamos traer nuestra Biblia y podamos estar atentos a tomar las notas. Hoy en este capítulo 16 estamos parados frente a uno de los capítulos más importantes, porque es un capítulo de bases y de fundamentos. En este capítulo 16 es la primera vez, escucha esto, es la primera vez donde en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. No había habido otro momento, todavía no existía la iglesia como tal, no existía la iglesia primitiva, surge hasta Hechos, ¿te acuerdas? Entonces en los evangelios todavía no hay iglesia, apenas Jesús está predicando y va a dejar ese legado a sus discípulos para ir y hacer ellos ¿qué? Discípulos a todas las naciones de la tierra. Todavía no existe iglesia, sin embargo Jesús de manera profética ya lo está hablando en este capítulo. Entonces es un capítulo súper fundamental, recuerda, si en alguna vez se te hace un examen y se dice, a ver, ¿en qué momento se dice, se menciona por primera vez la palabra iglesia? No es en Hechos, es en Mateo capítulo ¿qué? 16. Y vamos a darle lectura. Cuando uno quiere dar un estudio realmente es complicado porque es mucha la información, pero vamos a tratar de ir avanzando, ¿sale? Vamos a leer del verso 1 al verso 4. ¿Estamos listos? Dice así, los saduceos y fariseos demandan una señal de Jesús. Este es el primer apartado que vamos a leer. Dice así, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Te acuerdas? No es la primera vez que se pide que se muestre una señal. Ya se lo habían pedido a Jesús y Jesús da una señal. ¿Te acuerdas qué señal fue? Le dice, la de un hombre llamado Jonás, ¿verdad? ¿Por qué Jonás? ¿Por qué se da la señal de Jonás? Exacto, se estaba representando lo que Jesús tendría que pasar, ¿verdad? Estar en el fondo, Jesús, como Jonás, 3 días y ser levantado de la misma muerte, ¿verdad? Ya estaba dando una señal aquí, pero ahora viene un grupo de, dice aquí, de saduceos y de fariseos. En el devocional, si tú tienes alguna duda, ya nos habían dado, ¿verdad? Mi esposito nos dio este capítulo ya manera de devocional, obvio de manera general, pero ahí nos da unos detalles interesantes, ¿verdad? Como el poder dar la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Te voy a dar algunos puntos importantes de estos dos grupos de los que nos está hablando. Fíjate, Jesús viene a unir a grupos. El domingo hablamos de la unidad de la iglesia, ¿verdad? La importancia de caminar en unidad. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? No te pierdas este domingo porque vamos a continuar con nuestra serie de ADN. Pero aquí
Estamos hablando de fariseos y saduceos, pero ¿qué crees? Era profético a lo que viviríamos hoy, ¿verdad? Me estaba platicando mi esposo y dice, amor, ¿cuándo se había visto PRI, PAN, PRD y quién más? Todos juntos, ¿verdad? Todos los partidos políticos casi juntos queriendo derrocar a uno. Haz de cuenta, sí, hoy, ¿verdad? Lo que hoy estamos viviendo eran los que estaban peleados en ese momento, como el PRI, como el PAN, como el PRD y todos. Aquí, y obvio no estoy metiéndome en política ni defendiendo grupos, ¿verdad? Que quedemos en esto de acuerdo, exacto, que quede claro. Pero los fariseos tenían una manera de pensar y los saduceos tenían otra manera de pensar. Se regían por normas totalmente opuestas. Si nos ayudan a poner sus celulares en vibrador, se los agradeceríamos mucho o apagarlo, ¿sale? Entonces, totalmente opuestas. Por ejemplo, te voy a dar unos puntos. Esto era un fenómeno extraordinario, porque nunca en la historia se habían juntado estos grupos que había en ese momento, hasta el momento en el que Jesús empieza a predicar. Y entonces el punto era, ¿cómo derrocamos a este que parecía ser su contrincante, no? ¿Cómo? Y entonces no hayan otra manera que juntándose. Y ahora ya no tiene que ver valores, ya no tiene que ver nada. Ellos lo que quieren es encontrar una ocasión para ver cómo Jesús cae, cómo Jesús tropieza. ¿Lo lograron? Nunca. Varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Dice, los fariseos vivían de acuerdo a los puntos más pequeños de la ley oral y escrita. Y los saduceos solo recibían las palabras escritas de las escrituras hebreas. Es decir, ellos, corrígeme si no está así, amor, los saduceos se dejaban guiar solo por el Pentateuco. No había nada más. Por eso, si no mal recuerdo, te lo mencionaba, ellos no creían, por ejemplo, en la resurrección, ¿no? Los otros sí. Entonces tenían puntos totalmente opuestos, pero ahí están juntos, ¿no? ¿Para qué? Para ver a Jesús, según ellos, caer. Los fariseos vivían de acuerdo. Los fariseos, por ejemplo, ahora te lo doy, creían en los ángeles y en la resurrección. Los saduceos, como para ellos solamente era la ley, el Pentateuco, es los saduceos no, por ejemplo. Ellos no creían ni en ángeles ni en resurrección. Los fariseos no eran un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno que los dejara a solas. Pero los saduceos, ellos sí. Ellos trabajaban, de hecho, gran parte de ellos para la ley, para el gobierno. Ellos eran aristócratas y era gente rica, la mayoría de ellos, y con mucho poder también. ¿Por qué? Porque estaban en el gobierno. Entonces, ahí estaban juntos, los enemigos juntos. O sea, hasta para eso sirvió Jesús, ¿verdad? Para unir a los enemigos en ese momento. Y ahí está Jesús haciendo esto. Luego, los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías. Ellos sí creían que venía un Mesías, los saduceos no. Pero Jesús está logrando que este grupo, que estos dos grupos se unan. Y luego, dice, continuamos en la lectura, dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y entonces veíamos en el devocional que se dio, que es cuando el cielo se pone como aborregadito y rojo. ¿Te ha tocado ver eso? ¿Alguna? Bueno, esos son los arreboles. Dice, hay señales. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, no saben distinguir. Que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que ahora ya sabemos cuál es, ¿verdad? Dice, y dejándolos se fue. Es decir, ya les había hablado de una señal del profeta Jonás y le está diciendo, ¿quieren otras señales? Ya no la voy a dar. Prácticamente Jesús diciendo, no tengo por qué contestarte todo lo que me estás preguntando, ¿verdad? Entonces les dice, ¿quieren otra señal? No, y agarra y se va Jesús, ¿no? Entonces, qué importante ver a un Jesús que une
a los que parece que no se pueden unir, transforma a los que parece que no porque tienen ideologías diferentes. Y yo creo que aplicándolo a nuestra vida, quizá hay quien de nosotros era fariseo, era saduceo, era lo que sea, ¿verdad? Engañador, era de cualquier otro, porque a veces hasta por los partidos políticos se andan enojando en las congregaciones, ¿no? Pero Jesús vino a unirnos. Pero ahora la causa de la unidad, ¿quién es? Cristo Jesús. Ya no es derrocar a Jesús, ya no es derrocar al Mesías. Jesús es la causa de una unidad. ¿Qué otra cosa quiero? ¿Qué otro punto? Vamos a ir al verso 5. Dice: Jesús advierte a los discípulos contra la falsa enseñanza. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los ¿qué? De los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? Sino de la doctrina de los fariseos y de ¿quién? Es decir, Jesús no viene a tomar un partido. ¿Estamos en esto? Jesús no viene a defender los fariseos están bien y los saduceos están mal. Esto sí y aquellos no. Jesús lo que está diciendo es: guárdense de tomar precisamente esta levadura. Y te acuerdas que levadura normalmente es ocupada como algo malo, ¿verdad? Como algo que contamina, es decir, que trae este efecto que contamina, que se hace grande. Pero Jesús del reino, hablando del reino, dice: no, en el reino la levadura es que va a llegar el evangelio. ¿Tiene que llegar a dónde? A toda la tierra, ¿verdad? Aquello, el evangelio tiene que llegar a todo aquella, a todo ser humano, porque no va a haber pretexto de decir: nunca oí de ti o nunca te conocí. Vamos a haber escuchado de Jesús. Es nuestra responsabilidad el decir: bueno, ¿qué hago yo con aquello que escucho? ¿Qué hago yo con cada predicación que escucho? ¿Qué hago yo con cada palabra que escucho? ¿Qué hago yo con cada mensaje que escucho? ¿Qué hacemos con ello? Y quiero retomar algo que se nos decía en el devocional, porque decía mi esposo: todo mundo estamos siendo adoctrinados, ¿sí o no? Porque al final adoctrinar es enseñar. Tú estás enseñando a tus hijos, pero tú decides algo, por ejemplo. O tú enseñas a tus hijos a través de la palabra, o la televisión los enseña con los valores o los antivalores más bien que hoy tiene la televisión. ¿Sí o no? Uno decide que a qué le voy a dar el poder de adoctrinar, o voy y llevo, porque al final un discipulado, cuando venimos a un estudio bíblico como esto, estamos siendo adoctrinados, ¿verdad? Estamos siendo enseñados. Los domingos que llegamos al discipulado, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo adoctrinados, pero estamos siendo adoctrinados con una doctrina del reino de Dios. Pero nosotros decidimos qué es lo que seguimos. Y la recomendación que Jesús da aquí, en este libro, en este capítulo de Mateo, es: guárdense de la levadura de otras doctrinas. Guárdense de la levadura de que alguien más venga y te diga: ¿cómo que estás creyendo en esto? ¿Cómo que Jesús es tu Señor? Porque, escucha, amada iglesia, hay muchísima gente afuera que ha leído la Biblia,
mucho más veces de lo que nosotros la leemos. Pero la leen como un simple libro, ¿verdad? Que aporta a su entendimiento, que aporta a su conocimiento, y la citan, ¿eh? La citan. Por ahí me había estado saliendo en Facebook unos videos de este, ¿cómo dijimos? Luis del Toro. ¿Lo han oído? Un sacerdote católico. ¿Sí lo han leído? Y uno lo escucha y hasta parece, ¿verdad? Dices, casi, casi me convences, ¿verdad? Y de verdad se necesita estar firme para poder entender, no lo que dice ese hombre, que todo lo tergiversa de una manera tan, pero tan astuta, de verdad, desde su manera de hablar, desde su manera sarcástica de expresarse, desde la manera en cómo trata a los otros, y cualquier cristiano que se pare ahí y vea y diga, ¡oh!, ya después va a venir y va a decir, ya me voy allá a ser fan de Luis del Toro, ¿verdad? En vez de ver los devocionales, va a estar viendo los videos de este hombre, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque de verdad tiene tanta habilidad, se sabe la Biblia de memoria. Yo no sé si lo has visto, sí, ¿saben de lo que estoy hablando? Pero de verdad dice, a ver, y él llega tajantemente a decir, a ver, reto a cualquier pastor que venga y me diga con la Biblia, con las Escrituras. Y no, o sea, si nada más le dices, dice la Biblia, no, él dice, ¿dónde dice? Y cuando él te lo dice, así te dice, abre tu Biblia en Hechos tal, 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 abre tu Biblia en Mateo no sé qué, abre tu Biblia. Entonces uno se queda así de, ¿este hombre conoce la Biblia? Del derecho y del revés y al derecho otra vez. Las veces que sean. El problema es que todo lo tergiversa a su falsa ideología, a su falsa doctrina, pero lo ocupa la Biblia. Entonces nosotros debemos estar entendidos porque Jesús está diciendo, guárdate aún de ello. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay tanta doctrina arraigada por todos lados, amada iglesia, que nosotros escuchamos. La otra vez estaba escuchando un mensaje, parecía realmente sano, ¿no? Una predicación, y decía, ah, mira, y no sé qué. Y en eso el pastor, porque sí era pastor, ¿verdad? Porque hay pastores que defienden esto, pero decía, nosotros por eso bautizamos a los niños. Y entonces yo dije, ah, caray, a ver, entonces, ¿cómo está esto, verdad? ¿Qué estoy escuchando entonces? Y uno debe estar alerta con todo esto. Y dije, a ver, o sea, ¿por qué? ¿En qué punto está parado? Entonces, uno se está llenando todo el tiempo. Por eso siempre te insisto, fíjate en lo que estás oyendo, ¿verdad? Hay veces que me dicen, no, pastora, yo me paso escuchando predicas todo el día. Todo el día. Y mi pregunta es, ¿y a quién están escuchando? O sea, ¿realmente es una sana doctrina? ¿Jesús está aquí haciendo también un hincapié en eso? Es, no está siguiendo a los fariseos, no está siguiendo a los saduceos. No, no te tienes que dejar adoctrinar por cualquier cosa que veas y que te digan. La escuela está adoctrinando a nuestros hijos, amados padres de familia. Y debemos tener cuidado de la manera en la que se les está adoctrinando. Porque últimamente, y lo vimos casi para cerrar el año o empezar el ciclo pasado, cómo ya los nuevos libros de texto traían toda la tergiversación de la identidad de género, de la ideología de género, ¿no? Y si tú no adoctrinas a tus hijos de acuerdo a la palabra, los libros de texto lo harán. Y ellos no van a tener la madurez, el conocimiento, el entendimiento de discernir lo que Dios dice en su palabra y cómo Dios lo estableció o lo que su libro de texto dice. Porque ellos lo van a aprender así. ¿Sí o no? Lo que uno no les enseñe, ellos van a llegar y lo van a aprender. El lunes nos habló mi hermana que fuéramos a recoger a Janita porque tenía mucha fiebre. Entonces ahí va mi esposito a traerla, se la trajo. Llega, se iba a dormir, después que no, que iba a desayunar. Está sentadita desayunando con su fiebre y dice, hoy hay eclipse y no nos vamos a espantar porque es la luna tapando al sol
y no vamos a tener miedo por él. Y yo así de, y nosotros la estábamos viendo y así, Janita, o sea, ¿cómo va la Janita ya dándonos la cátedra del eclipse, ¿no? Y todo, ¿no? Dice, ¿qué más nos decía? Ya ni me acuerdo, el chiste es que nos da, entonces, ¿qué es eso? Ah, dice, y eclipse en inglés se dice es un no sé qué, ¿no? ¿Es un qué? Sunlight, ¿no? Y nosotros así de, no, bueno, Janita llegó a darnos toda la cátedra. Le digo, ¿cómo no la grabamos, no? ¡Qué bárbara! Apenas se puede dar a entender, pero ella nos dio la cátedra. ¿A qué voy? Están aprendiendo lo que en la escuela les están enseñando. Todo. Y eso porque eso no los dijo. Pero hay cosas que están aprendiendo que no nos las están diciendo, pero se está quedando la información aquí. Y si nosotros no filtramos esa información por la palabra de Dios, si nosotros no estamos constantemente llevando por eso la indicación hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios fue no, tienes que repetir esto a tus hijos cuando te levantes en la noche y cuando te acuestes y otra vez al despertarte y otra vez al acostarte, esto tendrá que estar en el corazón de tus hijos. ¿Y de qué magnitud? Que a los 12 y 13 años los niños hebreos tenían que tener el Pentateuco de memoria. ¿Cuántos de nuestros niños o nosotros, cuántos a los 12 años ya teníamos el Pentateuco de memoria? Pero ellos cumpliendo, ¿no?, con esto. Entonces debemos guardarnos de esto, de la levadura que en algún momento va a afectarnos, ¿no? Es eso, retomo las palabras, es todos estamos siendo adoctrinados, tú eliges quién te adoctrina, todos, tus hijos están siendo adoctrinados, tú eliges quién los adoctrina, o tú en tu casa y trayéndolo aquí, porque los maestros hacen un esfuerzo, ¿no, mi Sandy? Impresionante por estar llevando la palabra de Dios, la palabra de Dios, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Les quiero recordar, por ejemplo, que los teens en el discipulado es importante que estén aquí. La clase que se está preparando, porque también los niños están siendo discipulados, es para los niños. Pero los teens es importante que se queden aquí para que ellos ya empiecen a recibir también esta enseñanza. Entonces Jesús nos recuerda que debemos poner una guarda en nuestro corazón y en nuestra mente a las falsas enseñanzas. A eso, pero también hace un llamado a guardar nuestro corazón de la hipocresía religiosa. Al final los dos eran súper conocedores de las escrituras. Creían en una o no, o en otra cosa no. Sin embargo, eran conocedores, pero eran hipócritas. Porque solo querían aplicar la palabra a su manera. Entonces, guardémonos de eso. Vamos al siguiente versículo, versículo 13. Vamos a hablar de la proclamación que hace Pedro de Jesús como Mesías. Dice así, verso 13, ¿estamos? Jesús les pide a los discípulos que le digan quién dicen los demás que es. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es quién? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero resaltar? La región de Cesarea de Filipo era una región o tenía una población principalmente no judía. Fíjate dónde estaba Jesús, en un lugar donde prácticamente no había judíos. Y ahí en ese lugar se relata que era una área conocida por la rivalidad de ídolos. Como un Xochimilco cualquiera, ¿no? ¿Sí sabes que Xochimilco tiene más ídolos que días del año? Todos los días hay fiesta patronal en algún lugar de Xochimilco, en algún pueblo de Xochimilco. Algo así era Cesarea de Filipo, para que no se te olvide, ¿sale? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? Cesarea de Filipo era una región demasiado idólatra, una región que cuando se hablaba de esa región decían, ¡uy, la idolatría! A todo lo que da. Y ahí Jesús, fíjate, ¿casualidad? No.
¿Coincidencia? No, todo tiene un propósito. Ahí Jesús, en ese lugar donde hay una rivalidad de deidades y de ídolos, había ahí o había estado un templo de adoración al antiguo Baal sirio. ¿Y qué había en ese momento? Había, no lo anoté aquí, pero había un ídolo o un dios llamado Pan, y había una cueva donde se le adoraba. Y se cree que ahí, es cerca de esa región, es donde Jesús se detiene con sus discípulos y les dice, ¿quién dice? ¿Cómo les pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, Jesús deliberadamente, por encima de todos esos dioses con D minúscula, por encima de toda la historia que se tenía y el contexto de idolatría que se tenía ahí en ese momento, quería que se supiera que Él era el Hijo de Dios. Escoge ese escenario como escogió Xochimilco para que nosotros fuésemos salvos, ¿no? Y que Él fuera revelado a nuestra vida. Esta pregunta le contestan a partir del versículo 14 al 16. Ellos dijeron, unos, ¿quiénes? Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Cuando ellos dicen, unos dicen que unos Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, es decir, para ese tiempo y para ese lugar donde no había judíos, muchos no sabían que Juan ya había ministrado muy cerca o a la par de Jesús. ¿Te acuerdas que se llevaban por poquito tiempo? Apenas lo vimos, 6 mesecitos se llevaban. Entonces ellos quizá no tenían el entendimiento real de, ah, pues por ahí ya Juan el Bautista ya fue, ¿no? O ya incluso ya murió. Entonces por eso decía, ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y dicen, ah, pues hemos oído que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, ¿no? Y otros decían, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros profetas. ¿Por qué? Porque estos profetas habían sido reformadores nacionales que se enfrentaron a gobernantes corruptos de su tiempo. ¿Te acuerdas que por eso Jezabel andaba detrás de un Elías para perseguirlo? Un Jeremías rotundo en el mensaje de Dios se había enfrentado en ese momento para ser una voz a Israel. Entonces hay quien decía, no, pues es él, ¿no? Habla con autoridad, posiblemente por eso le empezaron a echar el ojo de, se me hace que lo podemos votar por él para que sea rey. Por eso empieza a ganar fama y fans Jesús, ¿verdad? No tanto porque la gente pudiera realmente reconocer, wow, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, por eso los judíos siguen esperando al Mesías. Porque no todos tuvieron la revelación, pero ¿cómo lo veían? No, como ese defensor. En ese momento es, si es como uno de estos profetas, entonces él va a ser nuestro héroe, ¿verdad? Pero después, ¿qué es lo que pasa? Jesús les dice, ¿quién dicen que soy yo? No basta, y esto yo te lo compartí en otra predicación. ¿Qué es lo importante aquí, amada iglesia? No basta con saber quién dicen los demás que es Jesús. Jesús quiere que tú tengas una revelación personal de quién es Él en tu vida. No se trata de que los jóvenes digamos, hoy, por ejemplo, un Andresito, ¿no? Mi papá dice que Jesús es su sanador y yo lo veo con su fe firme. No basta con que hoy alguien más pueda, un Jonathan, ¿no? Que qué bueno que están, John y Cecia, ¿no? No basta con que John dijera, wow, mi mamá dice que Jesús es su salvador. No, Él quiere ser tu salvador. No es quien dicen los otros que es. No podemos vivir de la fe de otros, mi amada iglesia.
No podemos vivir ni siquiera de la fe, que sus pastores pueden decir, wow, es que sí, ¿te acuerdas que dijo la pastora aquel día? No, es ¿qué ha sido? ¿Quién es Jesús para mí? Porque te aseguro que lo que Jesús es para mí no es la misma revelación que tú has tenido. ¿Quién es Jesús para ti, Sandy? Tu Salvador. ¿Y quién es Dios para ti? ¿Y quién es Dios para ti, Lalito? Tu todo. ¿Quién es Dios para ti, Gadiel? Tu libertador. Cada quien tiene una revelación distinta de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué dice Sandy, Dios es mi padre? Porque vivió en tanta orfandad, con tanta carencia de un padre, que cuando viene a Dios, lo que ella siempre nos ha compartido es, Dios se reveló a mí como padre. Y yo te pregunto hoy, amada iglesia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es? Y lo que Jesús demanda de sus seguidores es, a mí no me importa, es decir, ah, ok, te das cuenta, los escucha. ¿Quién es? Ah, pues unos dicen que Juan, ah, ok. Otros dicen que Elías y que Jeremías, ah, ok. Como si los ignorara, ¿no? Pero dice, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Exacto, sus íntimos están ahí. ¿Quién dicen que soy yo? Quédate con esta pregunta de este capítulo. ¿Quién dices que es Jesús? No es que dice la Biblia de Jesús, que dicen los discipulados de Jesús, que dicen los devocionales de Jesús. Tú, ¿qué revelación has tenido tú en tu intimidad, en tu vida de oración, en tu vida personal? ¿Quién es Jesús para ti, amada iglesia? Pregúntatelo hoy. ¿Ya lo sabes? ¿Quién es Jesús para usted, hermanita Eddie? ¿Quién es Jesús para ti, Ramoncito? ¿Quién es Jesús para ti, Martita? Pero preguntémonos si realmente es eso, ¿verdad? ¿Ese es mi todo? ¿Le doy ese primer lugar como mi todo? O, exacto, porque queda ambiguo, ¿verdad? Como mi todo... Pero ¿qué es realmente? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Mi todo en qué? ¿No? Ya, ahora sí que ya cada quien, ¿verdad? Determina quién es Jesús. Tú quédate con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Así que a Jesús le interesa saber quién es Él en nuestra vida. Si realmente, escucha, lo que nosotros creemos que Jesús es para mí, es lo que va a afectar nuestra manera de vivir. Otra vez te lo repito. Lo que tú creas que es Jesús, o quien tú creas que es Jesús para ti, es lo que afectará tu manera de vivir. Si Él es prioridad en nuestra vida, en todo va a ser prioridad. Si Él es nuestro médico, antes de correr al doctor, ¿qué vamos a hacer? Correr a nuestro médico de médicos. Si Él es mi proveedor, antes de confiar en el trabajo, en el cheque, en la nómina, ¿qué voy a hacer? Confiar en el que todo lo suple, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Continuamos, ahora le dice Pedro, como siempre, contestando por delante. Pedro le dice, ¿tú eres quién? El Cristo, pero no solo eso, ¿qué vuelve a afirmar ahora Pedro? El Hijo del Dios viviente. Es decir, en ese momento Pedro tiene la revelación de decir, no es Juan el Bautista, es mucho más que Juan. No es Elías, es superior a Elías. No es Jeremías, es mucho más que Jeremías y mucho más que todo lo que dice la gente. Es superior, es mucho más que eso, es el Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que Él quiere ser para nuestra vida, amada iglesia. Nuestro Cristo, que nosotros lo podamos entronar en nuestro corazón como el Cristo. Pedro está dando, por eso estamos en un capítulo súper importante. Porque Pedro está dando esa revelación, es decir, por fin alguien entendió quién es Jesús y su propósito. Vino porque Él es el Cristo, el Mesías prometido por todos los profetas. Él es el Cristo. Y entonces esto da una revelación profunda. Es decir, muchos en un principio fueron atraídos por Jesús pensando, wow, es un gran rabí. ¿Te acuerdas quiénes eran los rabís? Los maestros de la ley en ese tiempo. Pero Pedro dice, no, ya entendí que no solamente es un rabí, Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Había caminado con Él, lo había visto sanar enfermos, lo había visto calmar tempestades, lo había visto multiplicar el pan cuando no había nada. No hay duda, este debe ser el Cristo y es el Cristo. Cuando tengas momentos de duda, de temor, de incertidumbre, solo recuerda todo lo que Cristo ha hecho en el pasado en la Biblia, pero también en tu vida. ¿Qué ha hecho Cristo? Y eso te va a ayudar a recordar cómo he de negar a Cristo, cómo he de blasfemar de Cristo, cómo mi testimonio va a avergonzar el nombre de Cristo si Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando el enemigo te quiera hacer dudar en tu fe, tú simplemente debes recordar quién más ha resucitado sino Cristo. Y si Él resucitó, como lo dijo Job, ¿no? Entonces, si Él resucitó, pues ¿qué puede hacer conmigo? También me va a levantar del polvo. También yo sé que mi Cristo vive y Él me va a levantar, ¿verdad? Entonces debemos tener siempre presente en nuestra vida quién es Cristo para nosotros. Es decir, Pedro entendió, no solo es el Cristo el Mesías, entendió algo superior, es el Hijo de Dios. Entonces es Dios mismo, ¿verdad? Entonces es Dios mismo, le dice el Hijo del Dios viviente. ¿Y en dónde reclama, o más bien en dónde declara Pedro esta verdad? ¿Te acuerdas en dónde estaban? ¿Cómo se llamaba el lugar? Cesarea de Filipo, el lugar de tanta idolatría y de una rivalidad de deidades. Ahí se hace la primer y gran proclamación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por si quedaba duda, no eres el Hijo de los dioses, como muchos hubieran pensado en ese lugar. No, dice el Hijo de Dios y el Dios que vive. Punto. No hay duda, no hay otra cosa. Eres el Hijo del Dios viviente, no como los chafas que adoraban ahí, ¿verdad? Como lo relata Salmos. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, dice el libro de Salmos. Y por eso Pedro tiene que dar esta verdad. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuamos al verso 17 en adelante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. ¿Cómo le dijo? Cuando tú tienes tu revelación propia de Cristo Jesús en tu vida, ¿qué eres? Bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Sumamente bendecido, bendito, ¿verdad? Eres bendito cuando conoces quién es Jesús en tu vida, el Cristo, el Hijo de Dios. Le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque, dilo fuerte, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo
que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que qué. No había llegado su hora. Es ustedes cállense. Ya están entendiendo. Ya les está amaneciendo, decía uno de los pastores que me enseñaba. Por fin les está amaneciendo. Pero cállense. No había llegado su hora todavía. Pero ¿qué es lo que vemos con esto? Cuando Pedro le di, cuando Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló que carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro, muy bien, eres bienaventurado, pero quietecito. No fue tu revelación, Pedro. No fue tu esfuerzo, no fue tu teología, no fueron tus estudios, no fueron tus habilidades. Fue mi Padre que está en los cielos el que te lo reveló. Tú fuiste instrumento de la revelación, pero mi Padre que está en los cielos es quien te lo reveló. Todos los créditos siempre se los lleva el Padre, amada iglesia. En todo lo que hacemos. ¿Somos diestros en algo? ¿A quién se lo debemos? Al Padre. ¿Somos entendidos en algo? ¿Somos muy inteligentes? ¿Somos muy hábiles para memorizar? ¿Somos esto esfuerzo? ¿A quién se lo debemos? Entonces Jesús también lo vuelve a poner, ¿verdad? En su estate quieto, como hey, o sea, bienaventurado Pedro. Entonces aquel seguramente le dijo, qué bueno que me atreví. Ahora sí la atiné, ¿verdad? Ahora sí la atiné. Una a las 500, dice Cachito, ¿verdad? Una a las 500, Pedrito. Pero Jesús le dice, wow, bienaventurado, y se para el cuello. Pero después le dice, ah, pero ¿qué crees? Pues no fue tu revelación, Pedrito, fue la revelación del Padre. La confesión de Jesús como el Hijo de Dios en ese lugar tenía que venir del Padre. Era Dios afirmando a su Hijo Jesucristo en un lugar de falsas deidades, afirmando la identidad de Jesucristo en medio de ese lugar. Entonces nosotros debemos recordar esto: todo el crédito se lo lleva. ¿Dimos un buen consejo? No fue nuestro. ¿Fue de quién? Del Padre. ¿Haces algo bueno? No fue, no son nuestras habilidades. ¿Todos son de quién? Del Padre. Entonces nosotros debemos siempre anhelar que el Padre nos esté hablando y revelando su deidad a nuestra vida. ¿A través de quién? A través de su palabra. A veces nosotros pensamos y creemos que Dios nos va a hablar de manera extraña, ¿verdad? Señor, háblame por medio de sueños, háblame, Señor, por como un Elías, ¿verdad? Por el fuego, uy, no me habló. Por la lluvia, no me habló. Por el terremoto, no me habló. ¿Cómo le habló a Elías? Como un silbo apacible. Y entonces aquí Dios usando a Elías y a Pedro diciendo, di esto, Pedro. Y entonces, sí, yo, el primero de la clase, no el niñito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, revelación divina de una manera tan natural. Dios quiere hacerlo también así, de una manera natural. No necesitamos esas así porque muchos la cacharon. Yo sé que todo tiene un propósito y que estamos en el reloj de Dios avanzando hacia lo profético, pero muchos de verdad le dan una fuerza sobrenatural al eclipse, ¿no? Y tantos que dijeron tantas cosas del eclipse, ¿no? Ya pasó. ¿Y ahora qué? El siguiente eclipse en 28 años y si Cristo no ha venido, pues lo veremos. Es decir, a veces queremos señal del cielo, ¿no? Como le están pidiendo, una señal del cielo, el eclipse. Y Jesús dice, no, llevo cientos y miles de años hablándote en la palabra. Léela, el eclipse no te va a decir nada. Lee la palabra y vas a tener la revelación
de quién es Cristo en tu vida. No esperes que el eclipse te revele quién es Cristo. Lo dice la palabra. Porque a veces así decimos, y yo te lo vuelvo a decir, van a haber señales sin duda. Todo está escrito, todo está profetizado, va a estar ahí. Pero a veces nos espantamos mal por las señales. Estamos como estos, oye, danos señal del cielo. Porque ellos sabían, señal de la tierra es chafa, es del diablo. Pero señal del cielo viene de Dios. Y entonces, pues nosotros decimos, ¿cómo? También el libro de texto lo profetizó, ¿verdad? Dicen que cuando fue el eclipse del 91 ya estaba en el libro de texto, y el 8 de abril del 2024 se vivirá el otro eclipse. Y alguien diría, ¡ay, lo profetizó el libro! No, es estudio, es ciencia. Pero a veces queremos atribuir poderes a lo que Dios está haciendo. Punto. No. Todo el tiempo Dios nos está hablando, pero no podemos atribuir que Dios nos quiera hablar más por los astros, por las cosas, que por su palabra. Su palabra es la palabra profética más segura. Y debemos ser entendidos en su palabra, amada iglesia. Amén. ¿Sí? Porque luego estamos pasando cadenitas y no sé qué, no. Pasa los devocionales, comparte, y ahí está lo que realmente Cristo quiere hablarte. Ahí está. Lee la palabra. ¿Estamos, amada iglesia? Entonces no podemos estarnos guiando por las estrellas, por los eclipses, por la luna, por el arco iris. No. Estamos aquí, sí habrán señales, ya lo dijimos, pero aún la Biblia nos enseña los tiempos, hacia dónde vamos a seguir caminando. Amén. Y luego le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y ya hemos visto muchas veces, ¿qué significa Pedro? Significa roca. Y esto, amada iglesia, ha traído tanta confusión, esta siguiente declaración, porque le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, ¿verdad? Entonces, hay tanta pelea que se han hecho esto, sobre todo en la iglesia tradicional, ¿verdad? En la iglesia católica, de que sí, que aquí, que San Pedro, y que por eso está con las llavecitas colgadas, ¿verdad? En la puerta del cielo, diciendo, tú sí porque me caes bien, tú no, tú sí, tú no, o dame para la coca y te dejo entrar, o algo así, ¿no? Se ha creído tanto eso, se le ha beatificado como el San Pedro, y se ha hecho, pero ¿sabes qué? A veces yo siempre digo, vámonos por la manera más sencilla, ¿verdad? De poder entender, no podemos entender a mayor profundidad, pero le está diciendo, Pedro, eres una roquita que se va a convertir en otra roca, pero ¿sabes qué? También le pudo haber estado diciendo, Pedro, tu carácter de esa roca va a ser moldeado a un carácter firme. Porque el evangelio iba a venir de esos discípulos. Y no iba a ser el que, tú estabas con él. No, no, yo no estaba con él, ¿verdad? No, no podía seguir siendo ese Pedro titubeante. ¿Estás de acuerdo? Era Pedro una roca, pero una roca torpe, nada más. Que podían aventar y cortaba orejas, ¿no? Era un carácter nada más agresivo, sin control, pero no tenía un dominio propio. Recuerda que carácter es mi temperamento bajo control, mis sentimientos bajo control. Estoy enojado, pero puedo controlarlo. Estoy furioso, pero puedo controlarlo. Eso es también algo de lo que Jesús está diciendo. Tú, sí, Pedrito, sí, eres una roca, sí. Exacto, un temperamento, un carácter, más bien tener carácter es cuando sabes dominar tu temperamento. El enojón, el todo lo demás, eso es temperamento, no carácter. Entonces, carácter es temperamento bajo control, exacto, es no tener dominio propio, sino demonio propio. ¿Verdad? Cuando somos, ay, que con cualquier de mecha corta es demonio propio, no dominio propio. Ándale, o dice mi esposo, o también todo lo contrario, ¿no? Que te dejes dominar por tus emociones. Ay, es que me dijo, me voy de la iglesia. Ay, es que la hermana, eso también es, no has formado carácter. Porque a veces decimos, ay, el hermano tiene un carácter bien fuerte, no. No tiene carácter, más bien,
tiene un temperamento débil. Es eso. Entonces, aquí le está diciendo, hey, Pedrito, sí eres una roca, pero tengo que edificarte, tengo que transformarte, tengo que pulirte, porque Jesús ya sabía que lo iba a negar más adelante. Y no una, le dio otro chance, y le dio otro chance, y los tres le salió chafa. Entonces, claro que esa roca tenía que ser pulida, ¿sí o no? ¿Iba a necesitar formar carácter? Sí, para poder predicar y para poder padecer lo que tenía que venir más adelante a causa del reino. Tenía que ser formado. ¿Pero qué es otra cosa que entonces se le atribuye? En esto de decir, de que hay muchos que dicen, no, pues sí, tiene las llaves y tiene todo. No, le está diciendo, Pedro, tú, porque le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es donde por primera vez, si tú haces anotaciones, ahí le está diciendo, ahí por primera vez aparece la palabra iglesia. E iglesia para ese momento y en ese contexto no tenía que ver como nosotros, con un grupo de discípulos congregados. No, iglesia para ese momento era ocupado solamente para una reunión, para un grupo cuando tenían que tomar acuerdos. Según leyes, según algo, decían, vamos a hacer una eclesia, que es el original en griego, eclesia, con doble K, eclesia. Entonces, no era una palabra religiosa, solo era un grupo que se juntaban para tomar acuerdos respecto a algún tema. En ese momento, solo atribuido a tomar acuerdos sobre leyes de gobierno en ese tiempo. Jesús sabía que más adelante esa palabra tomaría una connotación diferente. No lo entendían en ese momento. ¿Y quién pudo haber dicho? Y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y seguro los seguidores de afuera dijeron, no, entonces sí, este va a ser el rey. Este, porque mira, ya va a llamar a sus seguidores y van a hacer leyes. Y van. No, Jesús estaba refiriendo a lo que venía más adelante. Sus discípulos llevarían las buenas noticias a todos los demás. Y la iglesia de Cristo comenzaría a congregarse cuando el Espíritu Santo viniera. A través o en ese grupo de esos 120 congregados, ¿verdad? Y empezaría en el libro de Hechos la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? ¿Por qué tanto? Entonces dice, no, que sí tiene las llaves, que entonces por eso él es el primer papa y él es nada de eso, señores, nada de eso. Lo que él está diciendo en este momento, es decir, Pedro tenía... Ya se me perdió mi nota, pero Pedro tenía sin duda un lugar privilegiado y te voy a decir por qué. Porque Pedro, toma nota. Porque Pedro cuando le dice, y las llaves del reino, ¿qué más? Ah, más abajo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo, ninguna fuerza ni nada que venga de parte del enemigo van a ser capaces de destruir la verdad de Cristo. Nada. Las puertas del Hades, antes se ocupaban las ciudades fortificadas para resguardar, se ponían fortalezas para guardar. Y aquí está diciendo, nada, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Quién es el que guarda la iglesia? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, ¿verdad? Entonces dice, ninguna fuerza, ninguna falsa, nada va a poder destruir la verdad de Cristo Jesús. Y luego le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y es donde imaginan todo mundo a San Pedro, ¿verdad? En la puerta del cielo, con las llaves sonando, o dicen, ya escuchaste las llaves, ¿verdad? Cuando alguien ya dice, ya estaba por colgar los tenis, dicen, ¿escuchaste las llaves? ¿Verdad? Porque piensan que viene Pedrito con las llaves sonando, diciendo, ya te toca, va tu turno, ¿verdad? Órale, ya se va a elevar, dice mi esposo, ya se nos va a elevar. Entonces, dice, no, pero ¿saben qué es? Y por eso hay quien dice que Pedro fue el primer papa. Nada de eso, nada de eso. El detalle o el plus que tuvo Pedro respecto a esto es que Pedro fue importante en la predicación del evangelio porque él abrió las puertas del evangelio en primer lugar
a los judíos en Hechos 2 y 3. Ahí vamos a ver. ¿Te acuerdas que da un gran discurso Pedro? Bueno, ya transformado, ya pulido en una roca realmente con un propósito, ¿verdad? Y después lleva el mensaje a los samaritanos en Hechos 8, 14 al 17. Los judíos no lo habrían podido hacer. Pedro va y lo hace. Abre el evangelio a los que parece que no tenían oportunidad de que Cristo Jesús les fuera revelado. Y luego también lo lleva a los gentiles en Hechos capítulo 10. Entonces le dice: a ti te voy a dar las llaves. ¿Por qué? Porque Pedro abre el evangelio hacia todos los creyentes. No se queda solo con los judíos. ¿Va también a quiénes? A los samaritanos, a los que no querían, ¿verdad? Y después va a quiénes, a los gentiles también. Y nosotros alcanzamos esa gracia. No, es verdad, el evangelio también nos alcanzó a nosotros. Así que Pedro, esta declaración, posiblemente, dicen los estudiosos de la palabra, es que se refería a lo que Pedro posteriormente iba a hacer. Una vez que Jesús ascendiera al cielo, él empezaría con llevar el evangelio, con abrir el evangelio a todos los demás, a todo aquel que quiera recibir a Cristo Jesús. Y después dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. Y esto también muchas veces se ha malinterpretado, ¿verdad? Y también lo tomaba mi esposo en el devocional, porque a veces nos vamos al extremo de decir: ah, lo que está atado en el cielo, entonces quiere decir que yo simplemente debo declararlo y ya va a ser hecho. ¿Y tú crees que Dios de verdad va a estar a nuestro contentillo de todo? Imagínate si Jesús, si Dios respondiera a todo lo que nosotros le pedimos. Sería un caos esta tierra, ¿verdad? Porque yo lo declaro, porque yo creo y así. Entonces yo te daba una predicación acerca de la fe y te dije: fe no solo significa de lo va a sanar. Tengo la fe que Dios va a sanar a tu abuelito, mi amor. Tengo la fe que Dios lo va a sanar. No, fe no tiene que ver solo con eso. Sí aplica, pero ¿sabes? Por ejemplo, decimos: tengo fe de que mis hijos van a ser salvos. No. Amén, hermana Eddie. Amén. Tenemos fe en eso. Pero ¿sabes qué? Fe también es: tengo la seguridad de que lo que Dios decida hacer con tu abuelito, eso es lo mejor. ¿Me explico? Fe es depositar nuestra confianza total en Dios y en lo que Él hará. No es lo que yo quiero que Él haga. Exacto. Fe es aceptar la voluntad de Dios. Porque si yo digo: tengo fe en esto, no estamos teniendo fe en Dios. Estamos teniendo fe en lo que yo quiero que suceda y que lo que yo quiero que Dios haga. ¿Y somos alguien para ordenarle a Dios? No. Entonces, recuerda, fe tiene que ver con dar o poner en Dios la total confianza de que lo que Él decida, eso es lo mejor. Tú lo decides, Dios. Yo tengo fe en que lo que tú decidas hacer es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y qué difícil es eso a veces, ¿verdad? Es bien fácil decir: tengo fe en que como yo estoy creyendo, así va a ser. Y Dios dice: pero tú estás creyendo chueco, hijo. Yo creo, o lo que yo quiero hacer es distinto a lo que tú estás pensando e imaginando. Exacto. Exacto. Señor, si quieres, Jesús nos los enseñó en Getsemaní, bien retoma Sandy. Señor, mira, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Eso es fe. ¿Te acuerdas cómo oró Jesús? Apenas también que te lo retomé en el devocional, se postra y le dice: tú todo lo puedes. Jesús diciéndole al Padre: tú todo lo puedes, te lo estoy parafraseando. Pero otra vez le dice: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, tú puedes guardarme de esto. Pero ¿y si en tu voluntad está no guardarme? ¿No?
Y Jesús tiene que atravesar por esa difícil copa, por voluntad. Pero imagínate si Jesús hubiera huido de eso. No estaríamos, estaríamos perdidos. Entonces entendamos que todo proceso en nuestra vida tiene un propósito y una razón de ser. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y con esto quiero cerrar, amada iglesia. Le dice, todo lo que ¿qué? Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. Esto tenía que ver con una aplicación particular de la ley en ese momento. Cuando llegaban los hombres para ser juzgados por algún delito, y ellos consideraban en su veredicto, déjenlo libre, ellos decían, desátenlo. Y cuando tenía que ser, que su justicia tenía que ser, va a la cárcel o va a la pena de muerte, o lo que ellos aplicaban, entonces decían, átenlo, ¿verdad? Ellos tenían, los gobernantes de la época, tenían la autoridad de atar y de desatar. Entonces lo que Jesús está aplicando en ese momento con esta declaración a sus discípulos es, ustedes van a tener el privilegio de atar y desatar, es decir, ellos iban a ser la primera generación de cristianos, amada iglesia. Ellos iban a ser quienes iban a escribir ¿qué? Las leyes, todo lo que nos iba a regir a la iglesia cristiana desde la primitiva hasta nuestra época. Entonces Jesús con esto les estaba dando a ellos el permiso de que ellos iban a ser los que iban a ser inspirados para poder escribir lo que nos iba a guiar como iglesia, atar y desatar, es decir, autorizar o prohibir para la vida, para la iglesia cristiana, lo que iba a quedar aquí. Todavía no estaba escrito todo lo demás, ¿estás de acuerdo? Apenas se iba a escribir, y todo lo que ellos escribieran aquí de atar y desatar iba a ser lo que iba a regir a las siguientes generaciones. Y gracias a eso nosotros tenemos la revelación de la palabra, porque Jesús está diciendo prácticamente, ustedes todo lo que ataren, es como diciendo nosotros, o sea, el Padre y yo y el Espíritu Santo, les vamos a dar la revelación de lo que ustedes van a escribir. Es como esas llaves, ¿verdad? Les vamos a dar toda la revelación de lo que se va a escribir, porque son, tienen el privilegio de ser la primera generación de cristianos, y ustedes van a establecer las leyes, que van a regular la iglesia cristiana, lo que iba a venir de Jesucristo. Porque ya no bajó Jesucristo a dictar, ¿estás de acuerdo? Ya no fue como en los profetas, ya no. Ahora ellos que habían caminado con Jesús y iban a empezar a predicar la palabra, iban a tener esto, la libertad de que lo que ellos dijeran de desatar, que era permitir, o el atar era prohibir, el desatar era liberar la ley, el atar era someter la ley, todo lo que ellos escribieran inspirados por el Espíritu Santo era lo que hoy tú y yo conoceríamos en esta palabra del Señor. ¿No damos gloria a Dios por ello? Quiero dejar aquí. A Él adoramos, a Él exaltamos. Y Jesús después llama a sus apóstoles, ¿verdad? Les dice al final, o acerca del final, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué les dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús no es lo más fácil del mundo, porque implica poner esta ley por encima de las leyes humanas, amada iglesia. Porque la ley te diría, tu prójimo te hirió, tu prójimo mató a tu familiar, ve, denúncialo, demándalo, no sé qué. Pero Jesús te dice, puedes hacerlo, pero también decide perdonarlo. Y obvio, con perdonarlo no quiere decir que no va a ir y pagar lo que corresponde en la ley, ¿verdad? Pero está diciendo, tú puedes decir, lo denuncio y que vaya a pararse a la cárcel y lo odio y lo no sé qué. O decir, está pagando lo que le toca por lo que hizo, pero en mi corazón decido perdonarlo. Hubo un hombre de Dios llamado Gigi Ávila, se acuerdan muchos de él, ¿verdad? Este hombre de Dios
tuvo un suceso tan lamentable que su yerno mató a su hija. Imagínate nada más. Un hombre de Dios extraordinario. Tú ve una prédica de este hombre y de verdad son hombres de Dios con una pasión, una revelación de Dios tan genuinas. Y de repente se entera que su yerno mata a su hija y va a dar a la cárcel. ¿Y sabes qué hacía este pastor? Iba. ¿Y qué le hacía, tío? Y le predicaba en la cárcel. Y decidió perdonarlo en la cárcel. Y se convirtió en su visita cotidiana. El suegro visitando al hombre que mató a su hija. Eso es predicar el reino de Dios con nuestra vida, iglesia. Eso es vivir un evangelio de verdad. Eso es tomar nuestra cruz y seguir a Jesús por encima de lo demás. Sigo las enseñanzas de Cristo, camino hacia la meta que Cristo ha trazado para nuestra vida. No, no siempre va a ser fácil. No es fácil, es más, nunca va a ser fácil, ¿no? Nunca. Pero me quedó tan marcado lo que te compartía que veía en el Congreso del Pastor Leo, ¿no? Pero el peso de gloria, uno decide qué peso agarrar. Si el peso que pone el diablo sobre nosotros, que nos ata, o el peso de gloria de la cruz de Cristo, que nos encamina a vida eterna. Así que ponte en pie, amada iglesia. Yo quiero que podamos recordar para nosotros quién es Cristo. ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Señor, aquí estamos. Queremos tener una revelación correcta de quién eres tú. Muchas veces hemos creído lo que los demás nos dicen. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué haces ahí de fanático? Otra vez con tus cosas, otra vez con tu fe, otra vez con tu confianza. Y quizá nos hace titubear. Quizá la flojera nos hace decaer, quizá el cansancio nos hace decaer, pero hoy queremos recordar quién eres tú, Cristo, en nuestra vida. Eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente, eres aquel que ha roto nuestras cadenas de pecado, eres aquel que ha traído libertad, eres aquel que nos ha sanado en múltiples ocasiones, eres aquel que nos ha guardado de tantos peligros que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta, pero sobre todo eres aquel que vino a entregar su vida por amor a nosotros cuando estábamos muertos en nuestro delitos y pecados, cuando lo único que necesitábamos era la condenación eterna, apareciste tú para darnos vida y vida en abundancia. Llévanos a tener todos los días la revelación de quién eres tú en nuestra vida, de quién es Cristo en nuestra vida. Que todos los días realmente te vivamos como aquello que tú te has revelado. Si eres nuestro Padre, que podamos honrarte como nuestro Padre. Eres nuestro Dios, que podamos honrarte como nuestro Dios. Eres nuestro Señor, que podamos entronarte como ese soberano en nuestro corazón por encima de todo. Señor, hoy te agradecemos por aquellos hombres, por aquellos discípulos que en su tiempo, sin tener la mayor revelación de lo que hoy nosotros tenemos, tuvieron el entendimiento de que tú eres el Cristo. Y gracias a que ellos, y gracias a aquella iglesia primitiva, aquella primera generación de cristianos, hoy estamos aquí y hoy te decimos gracias. Gracias, Jesús, por aquellos que estuvieron mucho antes de nosotros y sin mayor pudieron confiar en ti y creer que tú eras el Hijo de Dios. Hoy yo también quiero abrazarte de esa manera en mi corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que todos los días pueda vivir dando honor a ese título en mi corazón, ese testimonio en mi vida, y entronarte a ti como ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia.
Jesucristo, tú eres Rey. Y hoy te reconocemos como ese Dios, como ese Señor, como nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Jesucristo. Cierra conmigo, solo rápido.